Bienvenidos a un nuevo programa de Amar es Todo. Estamos en la serie Amores Saludables, tratando de preguntarnos y de enseñar aspectos que tengan que ver con la salud emocional, psicológica de las parejas. Vivir amores saludables no es sencillo, pero se puede. Y de eso estamos hablando en estos programas. El día de hoy hablaremos sobre cómo prevenir, cómo cuidarnos para no tener relaciones de dependencia. Qué buena pregunta. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a elegir, me imagino? Al elegir la pareja, al elegir los amigos. ¿Cómo hacerlos para no caer en esa dependencia? Alguien podría pensar que necesitamos depender. Claro, porque se dice que hay como un amor más puro si dependo solamente de ti. No estoy hablando solamente del amor de pareja, sino que del amor entre amigos. Padres a hijos. Me gusta salir contigo porque si no voy contigo me aburro. Además, te doy importancia. Entonces, a veces tendemos a confundir qué significa depender de las relaciones, de las amistades. Okay. Vamos, empecemos desde niños. Empecemos desde niños. Si los niños necesitan depender en ciertos aspectos de sus padres, uh-huh. especialmente cuando son más pequeños. La respuesta es sí. Claro, entonces el niño necesita depender. Pero si el padre o la madre no va preparando a su hijo o su hija para la independencia, se convierte en madre o padre castrador, una expresión que no gusta mucho. Es fuerte. Pero que se utiliza en psicología para referirse a aquellos padres que limitan el desarrollo de sus hijos porque los sobreprotegen de tal forma que el niño y la niña llegan a ser inhábiles para tomar decisiones y para poder comportarse como personas maduras. ¿Te ha pasado que muchas veces uno le pregunta a un niño o un preadolescente, ¿qué te gustaría comer? ¿Quieres una manzana o quieres una banana? Y la persona le hace, no sé. Los padres tienen la responsabilidad de ir enseñándole a los niños que si alguien te da a elegir algo, es porque tienes que elegir. Tienes posibilidad de elegir, pero si eligen todo por ti. Claro, entonces, no aprenden. Los niños tienen que ser educados para la independencia, no para la dependencia. Claro. Y aunque necesitan depender en cierto grado, porque un niño no sabe alimentarse correctamente, tiene que tener horario y otras cosas por el estilo, se supone que todo eso es formación para la independencia. Y si llega a haber un momento donde no hay independencia, entonces estamos ante un niño sobreprotegido y va a llegar probablemente adulto con algunas taras que finalmente van a convertir sus vínculos en insalubres. Aquí hay independencias psicológicas, emocionales y físicas. Correcto. Son las tres que hay que considerar. Yo recuerdo, trabajamos en colegios con alumnos secundarios, de tener alumnos de 17, 18 años que sus padres los llevaban y los traían del colegio. Y yo me parecía extrañísimo. Yo decía, un niño de 5, de 6 años, 7 años, hasta 8 años, me parece, sí, llévalo al colegio. Pero no, es que mi hijo no puede. Y claro, tú veías el comportamiento de esos adolescentes y definitivamente había un montón de cosas que no podían. No eran capaces de tomar un colectivo. No eran capaces de tomar un colectivo, no eran capaces de tomar un microbús, no eran capaces de ir hasta un lugar solos. Uh-huh. No, pero más que eso, en su vida no sabían qué hacer con sus vidas porque todo dependía de los padres. Entonces, ahora traslada eso a un adulto. Claro. Un adulto que es dependiente, que no ha cortado el cordón umbilical con sus padres, probablemente va a elegir una pareja que no quiso elegir, en primer lugar. Va a elegir a alguien que sus padres le dijeron que eligiera, lo cual ya es tremendamente nocivo. Pero va a elegir a alguien que de alguna manera supla o siga haciendo en su vida lo que hacían sus padres. No va a elegir una esposa, va a elegir una mamá. O no va a elegir un esposo, va a elegir un papá. Va a elegir a alguien
que siga cumpliendo el rol que cumplían sus padres de mantenerlo en dependencia. Hay muchas razones para elegir pareja. Cuando a mí me dicen que solo el amor es la única razón, eso es medio infantil, eso es de telenovela. Uh-huh. Hay muchas razones por las cuales se eligen pareja. Una, lo sano, debería ser por el proyecto de vida. Pero normalmente hay mucha gente, cuando tiene una dependencia inadecuada, eso no se hace. Ahora, trasladarlo a la relación de pareja. Uh-huh. Si yo me casé para suplir lo que mis padres estaban haciendo por mí, porque me hacían depender de ellos, entonces voy a querer que mi esposo o mi esposa sigan el mismo rol. Entonces, ahí ya generé un vínculo no sano. Claro. Ahora, para estar en compañía, para saber elegir, primero hay que aprender a estar solo. Y no es suficiente hacer énfasis en eso. Eric Fromm, en su libro sobre el arte de amar, introduce la idea de la separatidad, la idea que somos seres separados. Uh-huh. Y que si tú no aprendes a estar contigo mismo, nunca vas a aprender a estar con otros. Pero eso no se enseña. Y lamentablemente, los padres, que deberían ser los que enseñan, y perdónenme los padres que están escuchando, porque les damos mucho a los padres, pero tú elegiste ser padre, nadie te obligó a ser padre. Y ser padre, parte del ser padre... Es tener mucha responsabilidad. Es entender la tremenda responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, uh-huh. de lo que le transmitimos, de lo que le señalamos. Un elemento clave en esto es entender que los padres tenemos como misión el preparar a nuestros hijos para la independencia. Claro. Para que llegue un momento en que sean capaces de valerse por sí mismos. Ahora, cuando eso no ocurre, entonces generamos vínculos de dependencia insanos. Ahora, existe el término, interdependencia. Eso es distinto. ¿Qué es eso? En las parejas necesitamos interdependencia, necesitamos entender que en la relación yo dependo en ciertos aspectos de la otra persona y la otra persona depende en ciertos aspectos de mí por el complemento, uh-huh. por la necesidad de entender que somos distintos, por entender que tenemos personalidades distintas, por lo tanto nos vamos complementando. Y formamos un equilibrio. Y formamos un equilibrio de interdependencia, uh-huh. pero no de dependencia. Es muy diferente. Es muy diferente. Un equilibrio donde las potencialidades mías y las habilidades e inhabilidades mías son compensadas por las potencialidades, habilidades y deshabilidades del otro. Y nos engranamos. Entonces, mi fortaleza ayuda a tu debilidad y tu fortaleza ayuda a mi debilidad. Pero eso no es dependencia, eso es complementariedad. Entonces, hay una relación de interdependencia porque entendemos que yo soy importante para ti y tú eres importante para mí en el entendido de engranar, en el entendido de equilibrarnos. Pero ¿cuándo es insano? Cuando yo no soy capaz de tomar una decisión sin ti. Sí. Porque tú tienes que decidir por mí. Exacto. O cuando soy incapaz de realizar algo porque tienes que estar tú presente para que tú me acompañes. No, ahí entramos en una situación distinta. Ajá. Porque ahí entramos en una cuestión de infantilización. Qué interesante si las parejas se tomaran un tiempo para preguntarse en qué aspecto tú me ayudas, me siento más completo, en qué aspecto yo te ayudo a ti. Y a mí me da la impresión que a veces tenemos miedo a quizás mostrar un poquito vulnerable, pero no se trata de eso, sino que se trata que no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, qué lindo es poder conversar esto y poder sentirse apoyados, equilibrados, cuando se conversan este tipo de... cuando se dan este tipo de conversaciones que nos ayudan a crecer. Y también podemos ahí reconocer que hay falencias y reconocer, ¿sabes qué? A mí me pasa esto cuando sucede que yo tengo que tomar una decisión y no puedo hacerlo. Claro.
Lo que tú estás diciendo es un contexto de sanidad. Claro. Un contexto donde la relación es sana. ¿Cuándo es insano? Cuando yo uso expresiones como estas, por ejemplo. Sin ti no soy nada. Eso lo dicen las canciones. Sí, las canciones, pero yo se lo escucho claro. Habitualmente a gente. Sin él yo soy nulo. Ya no puedo vivir, no puedo tomar decisiones. No, eso es insano. Eso es una dependencia patológica. Todas las personas deberíamos sabernos solos en algún determinado momento, sin nuestra pareja. Valernos. Y valernos y saber que podemos seguir tomando decisiones, seguir trabajando lo que estamos trabajando. Lo importante es no sentirnos anulados, si es, estamos con la pareja. Bueno, en las parejas tóxicas, uh-huh. En las parejas no sanas, hay anulación. Hay, por ejemplo... Autoanulación. Hay autoanulación y hay anulación. Uh-huh. Por ejemplo, hay algunos que convencen y otros que se autoconvencen que son incapaces de realizar determinadas acciones, sin entender que todo se puede aprender. Claro. Hay cosas que vas a aprenderlas medianamente porque no tienes la habilidad, pero puedes aprender hasta donde sea manejable. Por ejemplo, conozco a una persona que es incapaz de ir a cualquier lugar porque no sabe manejar y no quiere aprender. No sabe conducir un vehículo porque supuestamente no tiene la habilidad. Y resulta que se ha convertido en dependiente. No puede movilizarse, eso la limita un montón para hacer un montón de cosas. Pero su esposo ha fomentado eso. Claro. Porque de alguna manera la mantiene con cierto control. Perdón, Miguel Ángel, que te interrumpa. ¿No es muy duro pensar que un esposo no le permita, porque tendría que no permitirle a su esposa no conducir o no motivarla, porque no necesito que tú me motives a mí para yo conducir o aprender a conducir? No, te fija que podemos caer sí, en podemos algunos, caer en un juego ahí medio. Pero si yo te convenzo de que no eres capaz y me autoconvenzo de que no soy capaz, entonces creo una indefensión aprendida, porque uh-huh. Eso sí, me siento indefenso frente a eso y lo aprendo. Y genero todo un tipo de conducta. Y el cónyuge insana. Es responsable. Es responsable. Por ejemplo, el otro día alguien me decía: mi esposo me tiene anulada porque no me ha permitido nunca en estos años de casada que trabaje. Y me siento encerrada. Y me da argumentos, por ejemplo, muéstrame en la Biblia una mujer trabajando, lo cual es no conocer la Biblia. Claro. Basta leer Proverbios 31 para darse cuenta de que... Hay una superwoman. Sí, sí, pero que trabaja. Pero que trabaja, hace muchas cosas. Que hace muchas cosas. Y el problema es, si yo convenzo al otro que es inhábil y creo una inhabilidad, uh-huh. Y si yo llego a creer que eso es cierto, entonces cumplo mi objetivo. Cumplo mi objetivo, como dice un escritor, el abusador gana cuando logra que el culpable alabe al verdugo. Claro. Y ahí gané. Entonces dice, no, es que mi esposito, una frase que escuché alguna vez, mi esposito es tan capaz, yo no puedo. Claro. Entonces ahí ganó, uh-huh. Ganó. Esa es una dependencia insana. Nosotros tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos en todos los aspectos. En todos los aspectos de nuestra vida. Porque, para empezar, nadie tiene la vida comprada. Exacto. En cualquier momento, tu esposo o tu esposa puede no estar. Uh-huh. Y si no creaste algunas habilidades y si no fomentaste esas habilidades, perdiste y te va a costar mucho. Esto tiene que ver también con los proyectos de vida individuales que tiene que formar cada persona. Hay proyectos que se hacen en pareja, proyectos de vida, y eso es sano, es bueno. Pero también es necesario que cada persona en forma individual tenga sus propios proyectos de vida, porque o si no va a respirar siempre el aire del otro o va a gozarse, entre comillas, de los logros del otro. ¿Y qué pasa con ella misma o con él mismo? Cuando una persona no brilla, se va apagando. Cuando una persona... No se saca lustre. Claro, cuando una persona
no va generando. Hay algunas personas que me dicen, no, yo soy ama de casa y soy muy buena ama de casa. Hay eso, vocación. Eso es bueno. Hay vocación de ama de casa cuando hay respeto, si no hay anulación, si ha sido algo elegido, claro. Si se dan las condiciones económicas, porque a veces no se dan las condiciones claro. Económicas. En buena hora. Pero hay personas... Perdón, mi amor, pero a veces el ser dueño de casa está limitándose o autolimitándose porque están los hijos. Claro. Pero ¿qué pasa si esos hijos se van? ¿Quiere seguir siendo dueña de casa? Porque ella puede tener sus proyectos de vida después que se vayan los hijos. Perfectamente, ¿sano? Perfectamente. Uh-huh. Y un esposo psicológicamente sano fomentará y ayudará. Pero hay otras personas que tienen un proyecto de vida distinto y dicen, yo no sirvo, y se lo he escuchado a muchas mujeres, para ser dueña de casa, te lo he escuchado a ti, no sirvo para estar sola en la casa, y eso es tremendamente válido. Claro. Y como es válido, ¿por qué tendríamos que suponer de que hay algo sospechoso en eso? No, los proyectos de vida son distintos. El problema aquí es generar dependencias nocivas. Ese marido, por ejemplo, que no le ha permitido y que ha convencido a su esposa que está muy enojada. Y ya eso es un indicador de que nunca ha estado contenta con la situación. Que la ha convencido de que no necesita trabajar porque trabaja él y es suficiente. Y con lo que ganan es suficiente, cuando no es cierto tampoco, porque siempre han andado los límites de la pobreza. Supuestamente, pero con él supuestamente tienen todo lo que necesitan, pero podrían tener algunas regalías si tuvieran dos sueldos. Ahora, es muy difícil vivir hoy día, en siglo XXI, en los países nuestros, con un solo sueldo, con una sola entrada económica, a menos que se tenga un súper trabajo. Entonces se necesita equilibrio. Ahora, las dependencias insanas generalmente crean amores insanos. Estaba pensando en que hay determinadas personas que me ha tocado charlar con ellas que ni siquiera tienen un hobby, no tienen claro. Un pasatiempo. Y eso también hace que sus vidas giren solamente en torno a los demás, a lo que hacen los demás. Entonces también es sano buscar, si no quiere trabajar o si no le place trabajar, es sano tener sus propios pasatiempos, claro. Porque eso es tener una actividad contigo misma. Claro, uh-huh. O contigo mismo. O contigo mismo. Una actividad que finalmente... Porque las parejas necesitan tiempo para estar solos, uh-huh. Como individuos. ¿Por qué tienes que estar siempre con el otro? ¿Y por qué tienes que hacer siempre las actividades con el otro? Necesitas actividades individuales. El hobby, el pasatiempo... Uh-huh. Es una buena medida para poder tener actividad, porque sería anormal que una pareja le gustara exactamente lo mismo. Eso ya no es sano. Hay otro aspecto, Miguel Ángel, que especialmente para las familias creyentes, que se usan un texto bíblico diciendo que ahora cuando se unen en matrimonio son uno solo. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, a mí ya a estas alturas de mi vida me molesta el uso de ese versículo. Uh-huh. Porque es, por eso se lo dije. Sí, porque es un mal uso. Uh-huh. En primer lugar, en hebreo no dice eso, para empezar. O sea, el original. El digamos. Original. ¿Qué dice? Habla de la unidad, pero es una frase tan extraña. Entonces, se lo ha tendido a traducir de manera literal, porque está hablando de la unión sexual. Tenemos una sola carne. Uh-huh. Y hemos trasladado la unión sexual... Es uno a todo. A todo. Y es ahí donde está la deformación. O sea, está en el contexto de que seremos una sola carne, en el contexto de la vida sexual. Obviamente. Uh-huh. Y cuando Pablo utiliza ese texto en 1 Corintios, lo aplica en un buen contexto en ese sentido. Okay. Porque ese es el sentido que tiene. Uh-huh. En 1 Corintios el apóstol Pablo habla de la unión sexual así. Ahora, si yo saco eso de un contexto que tiene que ver con la sexualidad y lo traslado a otro contexto, desfiguro el sentido original. Yo no soy uno contigo. Nosotros somos individuos. Pero estamos unidos. Pero la unidad no significa fusión. No significa fusión, exacto. La unidad significa respeto en la diversidad. Uh-huh. Significa que
tú tienes tus propios intereses, yo tengo mis propios intereses, tú tienes tu individualidad, yo tengo mi individualidad, tú tienes tus propias maneras de hacer algunas cosas, yo tengo mi propia manera de hacer las cosas, tú tienes hobbies distintos, yo tengo otros hobbies, y así sucesivamente. Nuestros hijos lo saben. Algunas cosas recurren a ti y otras cosas recurren a mí. No porque seamos malos oficiantes en algún aspecto, sino porque en algún aspecto tú eres más hábil que yo y en otros aspectos yo soy más hábil. La unidad significa entender que somos distintos y hay armonía en la diversidad. Claro. Pero el uso, mal uso que se hace de ese versículo es suponer que ahora dejamos de ser uno y nos fusionamos. Y tenemos que hacer todo juntos, tener los mismos gustos, ir a los lugares iguales. O sea, nos obligamos a que nos guste lo del otro. Y eso es absurdo. No puede ser. Eso es anularse. Claro. Eso es perder la individualidad. Eso es caer en un juego que termina destruyendo. Uh-huh. Los individuos, las personas, merecen respeto. Merecen entender, y tienes que también respetarte a ti mismo. Exacto. Porque tú tienes gustos, deseos e intereses que no necesariamente son los de tu pareja. Ahora, trasládalo a tus hijos. Tus Exacto. hijos tienen gustos, intereses que no necesariamente son los tuyos. Y en el respeto a todo. Esa era la palabra que quería hacer. Tenemos que incorporar. Todo tiene que englobarse en el respeto. En el respeto. Ahora, cuando se fomenta una dependencia insana, en general se falta el respeto. Claro. Se falta el respeto porque no me interesa lo que tú sientas, no me interesa. Tú tienes que estar unida a mí. Y eso lo he escuchado tantas veces. Tantas veces que nosotros vivimos escuchando a familias disfuncionales, familias que no están funcionando bien. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Ese tipo de situaciones de suponer. Hay gente que dice, yo estoy harta, una mujer que me lo dijo como 5 veces, harta de tener que hacer solo lo que a él le parece, y hay cosas que yo quiero hacer, que yo, a mí no se me permite nunca, porque hay que hacer para mantener la unidad familiar lo que él dice. Eso no es sano. No es sano, claro. En absoluto. Vamos a ver una película. Terminamos, estoy pensando en un varón que me reclamaba, terminamos siempre viendo las cosas que a ella le gustan. Y cuando yo quiero ver algo, ella dice, no, eso no me gusta. Entonces yo le dije algo muy simple. ¿Ve solo? Porque hay cosas que pueden ver juntos y otras cosas que pueden ver. Claro. Buscar la armonía en que hay momentos en que verás algo que a ti te gusta, ella verá lo que a ella le gusta, y hay momentos que también pueden coordinar y ver juntos, porque... Claro, hay otro matrimonio que se resentía a él porque ella no lo acompañaba a ver partidos de fútbol. La mujer decía, pero a mí no me gusta. Claro. Pero es que tiene que gustarte porque te casaste conmigo. Pero ¿por qué tendría que gustarme porque me casé contigo? Eso es absurdo. Claro. Hay algunas parejas que en el vínculo van adquiriendo gustos claro. del otro, pero eso es decisión personal. Ahora, a veces por aprecio y por llevar una linda convivencia, no a la fuerza, sino que acceder de vez en cuando a esa persona que no le gusta nada el fútbol, acompañarlo, no le va a quitar eso es su distinto. Forma de ser. Pero aquí estamos hablando de dependencia. Claro. Yo no puedo depender de otro para ser feliz. No puedo depender de otro para vivir un equilibrio. No puedo depender del otro para tomar decisiones. Exacto. Cuando mujeres me dicen, bueno, voy a ver si mi esposo me da permiso, digo, ¿perdón? Pero tú no eres una niña. Si me dices, voy a consultarlo, voy a dialogarlo, voy a ponerme de acuerdo, eso es una cosa distinta. Pero el permiso... ¿Pero pedir permiso a tu marido? Perdóname. Eso es una relación infantil. Es una relación de dependencia. Claro. Insana. Que finalmente va a producir. Suponte que tu marido se desaparezca en un momento, por abandono o por muerte. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a arreglar tu vida? ¿Cómo vas a tomar decisiones si tus decisiones las toma otra persona? Yo recuerdo una persona que no era capaz de elegir ni siquiera los muebles que iba a usar en su casa porque todo decidía él.
Bueno, cuando él desapareció, ella entró en crisis. Miguel Ángel, ¿tú crees que las personas se pueden dar cuenta que son tan impositivas y que no dejan tomar decisiones a la otra persona? Hay algunos que se dan cuenta y hay otros que simplemente lo han incorporado como parte de su accionar y buscan, lamentablemente, alguna persona, varón o mujer, que se acople a su imposición. Pero eso tampoco es sano. Este caso, una persona que no se da cuenta que tiene ese comportamiento y otra que lo acepte. Y eso no es, sí, pero es más difícil dárselo. Entonces, no es tan difícil porque los que tienen una actitud impositiva generalmente buscan a alguien que les tolere eso. Y alguna gente, por sus propios daños, terminan aceptándolo. Bueno, la historial de cada persona indica que hubo una familia detrás que lo formó o le ayudó a ciertos aspectos de su vida que fueron desarrollándose débilmente. Y ahí está la responsabilidad otra vez de los padres. Pobrecitos los padres. Nosotros les damos como caña a los padres, pero es que es tan importante. Tanta responsabilidad. Pero es una responsabilidad que dura un tiempo. Correcto. Porque ya después los hijos cuando crecen toman sus propias decisiones. Deberían tomar sus propias decisiones. Para eso los padres también son responsables, para enseñarles a tomar sus propias decisiones. La dependencia no es sana. Cuando se generan vínculos de dependencia con jóvenes y adultos y parejas, estamos ante la presencia de algo que no es correcto y hay que corregir. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.